Total impunidad. El corte de cuentas de Federico Gutiérrez debería servir para que los alcaldes se movieran en la misma dirección. Total impunidad, columna de Germán Vargas Lleras, domingo 10 de marzo de 2024. Empieza ya a destaparse Medellín, lo que seguramente ocurrió también en muchas alcaldías y gobernaciones. Por eso es necesario aplaudir el esfuerzo y la decisión de Pico Gutiérrez de investigar y denunciar más de 500 casos de irregularidades y hallazgos vinculados a temas de corrupción encontrados en la administración del alcalde Quintero y ponerlos en conocimiento de las autoridades competentes. Mucho ya se había advertido sobre el caso de las empresas varias con el manejo de las basuras, también en la empresa de desarrollo urbano, en Metro Plus y en el programa de computadores para el futuro, donde presuntamente se robaron miles de millones de pesos. Con el famoso presupuesto participativo PP, ya se tienen evidencias del favorecimiento en la contratación a 18 corporaciones con las que era perentorio contratar hasta montos menores por debajo de 25 mil millones. ¿Qué tal? Como en este caso ya se sabe cuáles eran y quiénes las controlaban, bueno sería que la alcaldía las pusiera en evidencia. El autodenominado PP también metió la mano en el INDER con otras corporaciones para el suministro de elementos deportivos. Y hay de todo, eventos ficticios y desviación de fondos a campañas. ¿Qué decir de la clínica de la 80 y los millonarios contratos de comodato celebrados con Salud que se encontraban inhabilitados? Hasta la funeraria que iba a convertirse en parque cayó. Pero lo más delicado está por conocerse y es lo ocurrido en el EPM y sus filiales, en particular a Pinia, que opera la distribución de energía en la costa Caribe y donde los recursos hoy en investigación ascienden a más de 1,2 billones de pesos. No dejo de preguntarme dónde andaba la fiscalía durante estos al menos 4 años. Que yo sepa, nadie ha sido imputado y en nada avanzan las investigaciones. ¿Y en qué andaba la Procuraduría? En nada, por supuesto. De ninguna investigación sobre estos casos conocemos resultados. Cuando el país y el Congreso debatirán sobre el futuro, incluso sobre la posibilidad de eliminar esta innecesaria e inoperante entidad. Bien haría esta en al menos darnos alguna razón para mantenerla. Y por supuesto, la Contraloría General tampoco se escapa a esta preocupante dinámica. ¿Qué es lo que sucede con los entes de control? Nadie entiende. Centenares de procuradores judiciales, contralores delegados y un ejército de funcionarios que nos cuestan anualmente más de 8,8 billones de pesos no dan ningún resultado. Todas sus investigaciones conducen a nada. Todo se queda en declaraciones mediáticas. En medio de esta tragicomedia de las temibles IAS, el corte de cuentas decretado por el alcalde Pico Gutiérrez debería servir de ejemplo para que todos los alcaldes, en especial los de las ciudades capitales, se movieran en la misma dirección. Me pregunto qué está esperando el alcalde en Cali y los alcaldes de Bucaramanga, Manizales, Santa Marta, Sincelejo y Soacha, entre varios más, para hacer lo propio y proceder a entablar las denuncias públicas y ante las autoridades de los desmanes, abusos y saqueos que encontraron en sus ciudades. Es dispensable hacer ese corte de cuentas y desenmascarar a esos adaliles de la transparencia que dirigieron nuestras ciudades también en nombre del cambio y el progresismo. Lo increíble es que terminaron su periodo y se fueron tan campantes y muertos de la risa a disfrutar de sus fortunas malavidas. Se fueron a continuar haciendo política y a seguir robando en muchas alcaldías en donde impusieron a sus sucesores. Y pronto los veremos otra vez de candidatos, gracias a este régimen de impunidad. Ojalá esta cruzada lanzada en Medellín consiga extenderse a todo el país y evitar que este contubernio de política y saqueo termine contagiando aún más todo el ejercicio de la política nacional.